La señora Presidenta es una obra de teatro francesa estrenada en 1981 y que llegó a México hace 20 años. Este montaje recorrió toda la República con Gonzalo Vega en el papel principal. Es ahora que Héctor Suárez retoma el montaje haciendo su propia versión de la señora Presidenta, misma que asegura es muy distinta a la vista por el público. Sí, hice mi versión, ¿no? Vi la otra, no la acabé de ver, no tiene nada que ver una puesta en escena con la otra. Siempre hemos sido dos tipos de actores muy diferentes, lo quiero mucho, sigue en mi corazón, porque fuimos compañeros de teatro clásico y fuimos pioneros de Canal 11 juntos, un grupo de actores, entre ellos Gonzalo y yo, hicimos poesía en voz alta, o sea que yo siento un cariño especial hacia Gonzalo y no dudo que haya hecho una puesta en escena buena, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, somos dos tipos de actores muy diferentes. Aunque la señora Presidenta no tiene nada que ver con la política mexicana como su nombre podría sugerir, quien sí habla acerca de la situación política es Héctor Suárez, quien lamentó el nombramiento del también actor Sergio Mayer en la Comisión de Cultura. No soy nadie para juzgarlo, no tengo nada en contra de él, en lo absoluto, pero sí amo a mi país. Me encanta mi país, lo adoro y me preocupa mucho mi país. Y él no es la persona adecuada para estar en ese puesto. Una persona que dice que le va a preguntar a los intelectuales, que piensa que los intelectuales es la cultura, pues ya con eso te vas dando una idea de qué tipo de secretario vamos a tener, ¿verdad? Entonces, y que dice que no se necesita ser Sócrates, pues ya con eso mides la mente de este señor. No se necesita ser Sócrates, Sergio, pero Sócrates por lo menos reconoció que no sabía nada. Yo solo sé que no sé, ¿no? Por lo menos Sócrates dijo que no sabe nada. Ojalá tú lo reconozcas algún día y te hagas a un lado y digas que alguien que sí sabe de cultura esté en ese puesto. La señora Presidenta se presentará en el Teatro Galerías este miércoles 3 de octubre a las 19 horas. Los boletos van de los 390 a los 830 pesos por persona. Imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Alicia Presa.